los representantes de la firma Empresa Metro de Bogotá e integrantes del consorcio Metro Línea 1, SAS-ML1, firmaron el acto del inicio de las obras del metro en la capital colombiana, en la que inicialmente se iniciarán trabajos para la construcción del patio taller. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, declaró que se está cumpliendo un sueño de muchos ciudadanos de tener un metro para dicha urbe, que transportará unas 800.000 personas por día y pasará por 9 localidades de la ciudad. No hay una obra más anhelada. No hay una obra que más ilusione el alma de los bogotanos que su metro. El metro es mucho más que un medio de transporte. Es sobre todo un símbolo de unidad, de igualdad, de transformación de nuestra sociedad. A partir de hoy, el metro hace parte de nuestras vidas. Allí lo veremos a lo largo de generaciones, recordándonos de lo mucho que somos capaces cuando trabajamos juntos. El tramo 1 del Metro de Bogotá tendrá una extensión de 23,9 kilómetros y el funcionamiento de este sistema de transporte estará disponible para 2028. El concesionario es la firma Metro Línea 1 SAS, el cual está conformado por las empresas chinas China Harbor Engineering Company Limited y Xi'an Metro Company Limited. Dichas firmas han construido los metros de ciudades como Wuhan, Kuala Lumpur, Sydney, entre otras. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.